¿Cómo están, gente? ¿Cómo andan? Bien, lo que ven a mis espaldas es el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Pero no siempre funcionó como tal, sino que allá por inicios de esta ciudad, por 1882, más precisamente en 1883, se empieza a construir esta estación de trenes denominada Estación 19 de Noviembre, que no es una fecha casual, sino que corresponde a la fecha de la fundación de esta ciudad. Como les dije anteriormente, esta estación de trenes empieza a construirse allá por el 83, un año después de haber sido fundada la ciudad de La Plata. Su construcción finaliza para el año 87, tan solo 4 años después, y su idea principal, de alguna manera, era unir la región, ya que estaba la estación central de Buenos Aires, conectaba con la estación de Ensenada, luego se construye la estación de trenes de Tolosa, mismo año que se finaliza este hermoso edificio. Pocos meses antes de ser inaugurada esta estación de trenes, sufre un incendio, lo cual prácticamente produce la pérdida total de la mansarda superior, que tenía un estilo francés que le daba un toque bastante especial a esta estación de trenes. Cuando se incendia, tiene que ser reemplazada toda esta parte por una losa plana, lo cual se veía bastante diferente a como podemos apreciarla en este momento. Quien estuvo a cargo de esta magnífica obra fue el arquitecto italiano Francesco Pinaroli, que contaba con un estilo arquitectónico ecléctico. Me paro de esta manera porque detrás mío, además de pasar el micro oeste, la línea oeste, está Plaza San Martín. Lo que sería, no sé si se alcanza a ver muy bien, por esa zona ahí está la casa del gobierno provincial y enfrentado del otro lado de la plaza está el Palacio Legislativo. Este es un punto bastante importante de la ciudad, podríamos decir. Detrás mío, esa esquina es la denominada 7 y 50 por el cruce de calles, que es muy reconocida cuando hay manifestaciones, cuando algún equipo sale a festejar, por lo cual esta estación está ubicada en un sector muy importante de la ciudad allá por sus inicios. Pero esto poco tiempo después trajo ciertas complicaciones que ya le voy a estar contando. Actualmente podemos ver este centro cultural totalmente cerrado, ocupando toda la manzana. Pero en sus primeros años no era de esta manera, sino que esta parte que podemos apreciar sobre calle 6 estaba totalmente descubierta. Ese era el sector por donde ingresaban los trenes en aquella época. Bien, gente, ya hice una breve descripción en su parte exterior. Ahora vamos a lo más interesante, que es su interior, su arquitectura espléndida. Vamos a ver su piso ajedrezado y un montón de cosas más que tiene para poder apreciar y disfrutar este actual centro cultural, ex estación de trenes 19 de noviembre. Así que quédate viendo el video hasta el final. Bueno, y acá ingresamos a la entrada principal, actualmente en la zona de boleterías. Cuando se construye la estación, estaba en manos de la empresa Ferrocarril Oeste, que era de la provincia de Buenos Aires. Luego, a fines del siglo XIX, los trenes pasan a manos de la empresa Ferrocarril Sud, de capitales británicos, la cual decide trasladar desde esta ubicación la estación para lo que es Diagonal 80 y calle 1. Allá por 1903 toman esta decisión, tardan 3 años en trasladar y construir la nueva estación de trenes. Los motivos de este traslado tienen que ver con que, bueno, primero que ya La Plata crecía de manera abismal en cuanto a población. Y otro de los factores tuvo que ver con que, bueno,
ya se apuntaba a un tema más comercial. Por eso, para no congestionar tanto la parte centro de la ciudad, se decide trasladar, como les conté, esta estación. Bueno, y quedamos en que la estación cambia de ubicación, se traslada o se construye una nueva estación en 1 y Diagonal 80, por lo cual este edificio emblemático queda prácticamente en desuso. Pero allá por 1926 más o menos, darle una utilidad y convertirlo en un centro cultural. Pero para esto había que hacerle grandes refacciones. De las refacciones más importantes que se tuvieron que realizar fueron, bueno, principalmente todo lo que es el cierre de esta parte aquí. Recuerden que estaba totalmente despejado, que era donde entraban los trenes. Bueno, se cerró toda esta parte, finalizando con el modelo de U, que era la forma que tenía esta estación de trenes. Después también, bueno, hubo que renovar todo el techo, porque hasta esta parte aquí que vemos, hasta ahí llegaba la estación. Después estaba la losa que se había colocado cuando la mansarda se pierde producto del incendio. Bueno, se agrega una nueva mansarda, estilo bien francés, o sí, neoclásico francés, para que, bueno, se pueda utilizar otro piso más. Bueno, y el techo, obviamente que no es el original, sino que aquí había una estructura metálica parabólica. Luego de un muy, muy breve periodo como centro cultural, pasa a albergar diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires, ya sea el archivo histórico de la provincia, también, bueno, aquí funciona Radio Provincia, bueno, diferentes tipos de dependencias provinciales, porque recordemos que en aquel momento este edificio pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Allá por 1944 entra en funciones aquí el Correo Argentino, el cual iba a funcionar supuestamente por un periodo de 6 meses, un año. Bueno, se queda por 40 años. En el año 94 este edificio pasa en manos de la Municipalidad de La Plata, o sea, de provincia a municipio, y es ahí donde se reflota la idea de convertirlo en un centro cultural, esa idea original de Monteverde. Y en el año 99 se concreta este proyecto y pasa a ser lo que hoy conocemos como un centro cultural. Bueno, y hoy en día, como les decía, se llevan adelante diferentes tipos de actividades y eventos en este pasaje de Ardo Rocha. Tenemos lo que es, bueno, lo que ven detrás mío, que es el hall central. Ahí hay todo tipo de eventos como se puedan imaginar. De hecho, recuerdo haber participado en un evento de taekwondo aquí dentro, eventos de exposición de artes, ferias, eventos de tatuajes también he presenciado. Bueno, todo lo que ustedes pueden imaginar. Después tenemos también, sobre los laterales, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano. También tenemos una sala, digo tenemos, no es mío, pero bueno, parte de la ciudad. Una sala de cine. Está la parte de teatro municipal independiente. Bueno, siempre se ha dicho que el pasaje de Ardo Rocha es un claro reflejo de la masonería de la ciudad. El piso ajedrezado en blanco y negro hace referencia a lo que la masonería llama o entiende como, bueno, la opción entre lo bueno y lo malo, como el dualismo en la vida en general. También se puede interpretar como la verdad y la mentira, como esos caminos que el masón tiene para ir eligiendo a lo largo de su vida, siempre con cierta tentación. Bueno, y esta parte que tenemos aquí, baño para caballeros, como indica el cartel, también eran los baños de aquella época cuando funcionaba la estación. Y estos tipo ventanitas, no sé cómo llamarlos, que tenemos ahí, eran los respiraderos para los malos olores de aquella época. Y otro detalle también, muy importante por cierto, es que la mayoría de estas puertas de madera son originales también de la época. Hay algunas, no es el caso de esta, que también conservan el picaporte original. Este, bueno, obviamente que es
un tanto más moderno, pero la madera sigue siendo la original. Bueno, gente, y acá estoy en lo que sería el segundo piso. Toda esta parte, bueno, me dijeron que tenga cuidado con esto. Toda esta parte es lo que se ve desde la calle como la mansarda que fue colocado en el proceso este que les conté de restauración allá por 1926-1928. Quiero que vean esta imagen. Es increíble. Visto desde arriba es magnífico el piso como se ve, y acá estamos muy cerquita lo que es el techo, que bueno, antiguamente esto era todo una estructura metálica parabólica de la estación. Bueno, y a continuación le voy a estar mostrando esta serie de maquetas que se encuentran aquí en el hall central, las cuales representan en su mayoría a edificios muy emblemáticos de la ciudad, algunos ya no existen. Por supuesto que se encuentra la antigua estación 19 de noviembre, que le quiero mostrar para que puedan entender, más allá que se lo haya contado y mostrado fotos, cómo era en sus inicios. Palacio Municipal, que de hecho si van al canal YouTube van a encontrar alguna que otra leyenda sobre este hermoso y emblemático Palacio Municipal. ¿Cuál les parece que es el frente? Bueno, vayan a ver el video donde hablo sobre esto. Bueno, este arco, como pueden ver acá, ya no existe más. Estaba, era como la entrada representativa del bosque de la Ciudad de la Plata. Bueno, hoy en día ya no existe como tal, pero de todos modos, muy linda poder ver cómo era en aquella época. Este es el mercado de calle 4, hoy en día tampoco existe, sino que hay como un baldío en toda la manzana que es ocupado como una playa de estacionamiento. Y aquí tenemos la maqueta de la antigua estación 19 de noviembre, como dice hoy Pasaje de Arto Rocha. Observen lo que era en aquella época. Donde arrancamos a grabar el video, estaba básicamente yo posicionado en esta parte. Este es uno de los accesos principales. Ahí tenemos un caballo y un sulky. Y como les decía, bueno, esta parte, lo que hoy se conoce como calle 6, no existía, estaba cerrada. Lo que sí existía, que bueno, hoy en día también nos traslada hasta la nueva estación de trenes, es el Diagonal 80, que va en aquella dirección. Por aquí entraban los trenes y bueno, este es la losa donde estuve caminando hace un ratito, que en la remodelación se colocó una nueva mansarda. También les dije lo del techo, una estructura metálica parabólica, como pueden observar. Y después, cuando se decide transformarlo en un centro cultural, bueno, esta parte acá se cierra por completo.